Ornella. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, papá de Ornella. Sí. ¿Ornella qué va a estudiar? Ingeniería electrónica. Y ella viene de la Escuela del Trabajo. Y nosotros tratamos de acompañarla y bueno, haremos lo posible para que se concrete el sueño de ella, que es ser ingeniera electrónica. Ya la conozco a la facultad. Nosotros, junto con uno de los chicos que estaba acá, César Mina, fuimos los primeros que empezamos con la carrera de Ingeniería en Sistema acá en San Francisco, y la fuimos peleando año tras año. La veo muy linda, grande, veo que tiene un montón de cosas y recursos que, bueno, nosotros antes no teníamos. Antes era todo muy artesanal, muy, por decirlo de alguna forma, ¿qué te puedo decir? Era más de corazón. Hoy veo que los chicos tienen aparatología, tienen instrumentos, tienen los tutoriales con los chicos de los cursos mayores que, bueno, nosotros no lo teníamos. Mi nombre es Claudia, soy mamá de Evelyn y de Luciana, que empieza este año Ingeniería Química. Yo es la primera vez que vengo. ¿Qué te pareció? Muy lindo, muy lindo. Una buena experiencia. Yo no la conocía. O sea, si bien en mi época de secundario se venía a hacer los picnic, qué sé yo, pero no se entraba a fondo. Con todas las cosas que ofrecen, me gusta. Aparte, cómodo para uno, está acá en la ciudad y todo, y estamos a 20, 25 minutos de llegar, de ir y venir, así que sí, muy cómodo, muy lindo, me gusta mucho. Mi nombre es Daniel Violato, somos de Devoto. Soy papá de Gastón Violato. Gastón va a estudiar informática. ¿Sí? ¿Conocí la facultad? No, ni idea. No habíamos, pasamos al frente nada más, pero no habíamos entrado nunca. No, es muy interesante. Me pareció que es amplio lo que ofrece, es demasiado amplio. Uno pensaba que la carrera de informática, en el caso del chico nuestro, era orientado a una computadora, pero bueno, uno hoy se sacó la duda esa y que se da cuenta de que no, es mucho más amplio, no es solamente eso. Bueno, yo soy Aguirre Karina Vanessa, soy madre de Alex Ariel Alegre, vine acompañada también de su papá, Juan Carlos. Y bueno, vinimos a conocer el lugar donde va a transitar su carrera, que también es muy importante conocer el lugar donde va a estar, con la gente que se va a socializar. A él le tocó este año decidirse por una carrera. Bueno, se decidió por Ingeniería Electromecánica. Y bueno, vamos a estar para acompañarlo. Y quisimos venir a ver con quién iba a estar, cómo iba a ser la carrera, a qué iba a apuntar. Nos encantó. En realidad nos encantó porque no todas las personas ni todos los jóvenes tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? Y hay que acompañarlos en ese proceso. Y bueno, nos encantó. La verdad que nos vamos muy, muy satisfechos como padres porque vimos que esto no verdaderamente es una familia. Trabajan en conjunto, trabajan con los chicos y los jóvenes personalizadamente. Y bueno, eso es re importante también, ese apoyo acá en este lugar y también el apoyo en la casa.